Ceci's Pets Paradise inaugura su nueva y avanzada localidad en la ciudad de Lelburn. Aproveche nuestro exclusivo doble lavado de champú orgánico. Aceptamos todas las razas, temperamentos, inclusive gatos. Nuevos clientes, primera visita, descuento $10. Hacemos su mascota feliz. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dice que la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson es efectiva contra el COVID-19. La vacuna de una dosis de Johnson & Johnson protege contra el COVID-19, según un análisis hecho público este miércoles por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. El anuncio preparará el escenario para una decisión final sobre una vacuna nueva y más fácil de usar para ayudar a controlar la pandemia. Los científicos confirmaron que en general la vacuna tiene una eficacia de aproximadamente 66% para prevenir el COVID-19 de moderado a grave. La gerencia también dijo que la inyección de Johnson & Johnson podría ayudar a acelerar el proceso de inmunización de la población que requiere solo una dosis en lugar de dos. Además, es segura de usar. Hasta el momento, alrededor de 44.5 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna fabricada por Pfizer o Moderna, y casi 20 millones han recibido la segunda dosis necesaria para una protección completa. The results look amazing, and the interim efficacy results for Johnson & Johnson also look promising. Y un hombre utilizó una aplicación de citas gay para robar y asesinar a un hombre hispano. Veamos. La policía de Houston, Texas, acusó a un ex convicto de homicidio capital por la muerte de un hombre hispano que presuntamente fue contactado a través de una aplicación de citas llamada Grindr. El sospechoso Benjamin Davids, de 29 años de edad, había estado anteriormente 2 años en prisión tras haber sido acusado de asfixiar a un familiar en el 2018. La policía indicó que Davids abrió una cuenta en la aplicación de citas Gay Greens para encontrar víctimas a las que pudiera robar. La policía dijo que Davids confesó que usó una bufanda para estrangular a la víctima. Estados Unidos comienza a aceptar solicitantes de asilo en Texas de migrantes que esperaban en México. Ceci's Pets Paradise inaugura su nueva y avanzada localidad en la ciudad de Lelburn. Aproveche nuestro exclusivo doble lavado de champú orgánico. Aceptamos todas las razas, temperamentos, inclusive gatos. Nuevos clientes, primera visita, descuento $10. Hacemos su mascota feliz. Cientos de migrantes, en su mayoría centroamericanos, han vivido por meses en un campamento como consecuencia de la política del expresidente Donald Trump, bajo la cual los extranjeros llegados a la frontera estadounidense en busca de asilo debían de aguardar en México el trámite de sus solicitudes. En el marco de esa política denominada Protocolo de Protección de Migrantes, conocida como Quédate en México, cerca de 70.000 solicitantes de asilo fueron sido devueltos a México desde el 2019, una vez llegaron a la frontera de Estados Unidos. Grupos religiosos de derechos humanos y abogados de los migrantes han denunciado desde entonces el hacinamiento, la falta de sanidad y la exposición a criminales en los campamentos donde los migrantes esperan su oportunidad de una audiencia con las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Las autoridades migratorias en Brownsville estaban previstas de que comenzasen a aceptar solicitantes de asilo el pasado lunes, mientras que en El Paso, también en Texas, se prevé un arranque el próximo viernes. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informa Camila Daza y recuerde, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Nos vemos en la próxima. Ceci's Pets Paradise inaugura su nueva y avanzada localidad en la ciudad de Lelburn. Aproveche nuestro exclusivo doble lavado de champú orgánico. Aceptamos todas las razas, temperamentos, inclusive gatos. Nuevos clientes, primera visita, descuento $10. Hacemos su mascota feliz.